Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite nuevamente estar aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Toda la gloria se la damos a nuestro Dios. Gracias al Canal 38 porque nos brinda también esta oportunidad de poder compartir la Escritura a través de este programa aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, quiero darles unas palabras a nuestros hermanos pastores que me han estado acompañando también y quiero que ellos también se presenten. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vinimos a hacer una bendición otra vez, dando la palabra y a ver si es una bendición para ustedes. Amén. Sí, amén. Hermano, pastor. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Usted que está ahí escuchando y viendo Canal 38, damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más aquí en el Canal 38. Bendiciones a todos los que miran el Canal 38 y mando un saludo a la iglesia donde Dios nos tiene ahí pastoreando en Ciudad Juárez, que es el Templo Monte Sinaí, a toda la congregación, a todos los líderes y a los pastores, amén, del Concilio Jesucristo es la Respuesta, amén. Bendiciones. Sí, amén. Vamos ahorita ya a entrar al programa, amados hermanos, pero también quiero aprovechar para mandar un saludo a la congregación donde estamos pastoreando por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pastores. Ahí la congregación Jesucristo la Respuesta, ahí en Ciudad Juárez también. Y como decía el pastor Guillén, a todos los pastores que formamos parte de esta asociación religiosa conocida como Jesucristo la Respuesta para el Mundo, que actualmente estamos ahorita teniendo presencia en 7 estados del país, desde Oaxaca, de Tamaulipas, Morelos, estamos también ahí en lo que es en el estado de Chihuahua, Sonora también, Coahuila, Durango, y es donde estamos ahorita por ahí trabajando también con un grupo de pastores que forman parte de esta organización conocida como Jesucristo la Respuesta para el Mundo. Damos gracias a Dios por ello. También a los estudiantes del Instituto Bíblico Elim, también tenemos presencia en Gómez Palacio, en Cuauhtémoc, Chihuahua también, en Madera, Chihuahua, y en Ciudad Juárez también, ahí en 2 lugares, 2 sectores, Colonia Revolución y Colonia San Francisco. Ahí también tenemos lo que es la extensión del Instituto Bíblico Elim. Y próximamente va a ser aquí en Santa Fe, Nuevo México. También hay un grupo de hermanos que van a incorporarse al Instituto Bíblico Elim. Así que doy gracias a Dios por ello. También gracias a Dios por todos los que apoyan el programa, todos los hermanos que siempre han estado aportando aquí a favor del Canal 38, los que mandan sus donativos, los invitamos, amado hermano, amado amigo, que continúe usted ahí llevando su donativo en las librerías autorizadas ahí en Ciudad Juárez. También lo puede hacer llegar usted ahí a lo que es la Iglesia Jesucristo la Respuesta, ubicada en Manuel Castro, 7882, Colonia Revolución Mexicana. Y usted puede hacer llegar ahí su donativo, ahí va a haber alguien que lo va a atender, puede pedir un sobre con el sello o el logotipo del Canal 38 y ahí usted puede poner la cantidad, su número de teléfono, su nombre completo y tenga la certeza, la confianza que ese donativo se hace llegar aquí al Canal 38. Así que lo invitamos también a las personas que ahorita están pendientes del programa, que están en alguna parte de fuera del país, que lo miran a través de internet. Lo invitamos también, usted también puede ser parte de esta bendición, amén, porque el Canal 38 ha sido de mucha bendición tanto para El Paso como para Ciudad Juárez, como para muchos lugares, porque a través de las redes mucha gente mira programas donde su corazón ha sido tocado por nuestro Dios, donde han sido bendecidos. Hay hermanos, hermanas que ahorita en casita están escuchando el programa y que Dios los está bendiciendo de una manera linda y poderosa. Yo creo que hoy, al igual que siempre, al igual que cada vez que se transmiten los programas, creo que Dios va a hacer también algo muy bonito, muy lindo, amado hermano. Hoy en este día Dios tiene algo especial para usted. Usted puede hablar ahorita también al canal. Hay gente que lo puede atender, puede exponer su necesidad, puede pedir oración, ya sea por un familiar, por X cosa, ¿no? Aquí hay gente que lo va a atender. Usted lo puede hacer durante el programa. Al final vamos a dejar los últimos minutos para orar por esas necesidades, por esas peticiones, creyendo que para Dios no existe nada imposible. Él tiene todo el poder para ayudarle. Así que hoy le invitamos a que usted continúe apoyando al canal y también mirando los programas y también hablando al canal para
para poder orar por sus necesidades o sus peticiones. Hoy quiero tocar este tema que nosotros le hemos titulado Pasos hacia la Victoria. En la Biblia nos registra algunos pasos que tuvieron que dar algunos personajes de la Biblia para que pudiesen obtener una victoria, en este caso aplastante, contra sus enemigos, ¿no? Líderes llamados por Dios que obtuvieron la victoria dando unos pasos muy recomendables y que les funcionaron a ellos y que seguramente le puede funcionar a cualquier persona que confía en nuestro Dios. Este tema está basado en un pasaje que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 12. Vamos a estar hablando acerca de un personaje conocido como Josafat, pero dice este texto de esta manera, dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Luego dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Dice la última parte, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En este capítulo, que es el capítulo 18, amado hermano, amado televidente, capítulo 19, capítulo 20, se habla respecto a este personaje conocido como Josafat. Josafat llegó a ser rey de Judá. Su padre había sido también rey, conocido como el rey Asa. Había hecho algunas cosas muy buenas, Asa también, que agradaron a nuestro Dios. Y al igual que Josafat, hay algunas cosas que la Biblia menciona que agradó a nuestro Dios por algunas cosas buenas que él hizo, que acertó en decisiones, amén, direccionado por nuestro Dios. Cuando él se dejó direccionar por Dios, él hizo cosas muy significativas que de alguna manera se convirtieron en una huella que él dejó ahí en el reino de Judá. Entre ello, lo que él hizo como algo que hay que mencionar y que la Biblia menciona, o afirmar, porque la Biblia lo menciona, tiene que ver con que cuando él le tocó ser rey de Judá, él derribó a todos los altares juntamente con los ídolos, dice la Escritura. El reino de Judá había ya mucha idolatría porque algunos reyes, amén, habían permitido tal cosa, ¿no? Y habían estado haciendo, copiando de alguna manera lo que el reino del norte, que eran también israelitas, habían estado ellos haciendo también. Así que la cosa no andaba muy bien en ese momento. Sin embargo, Josafat, dice la Escritura, amado hermano, amado amigo, que él derribó los altares juntamente con los ídolos. Otra cosa significativa es que él empezó a colocar, dice la Escritura, si usted lee los primeros versículos, usted se da cuenta que él empezó a colocar hombres, amén, que fungieran como jueces, pero que fuesen jueces íntegros, jueces leales, jueces honestos, que hicieran las cosas muy bien, que actuaran con justicia realmente. Y eso lo hizo también Josafat. Sin embargo, también la Escritura menciona que hubo ocasiones que no acertó en las decisiones que él tomó. Por ejemplo, si usted checa la Escritura también, usted se da cuenta que él hizo alianza con el rey Acab. Rey Acab no era un buen rey. Venía haciendo las cosas mal allá en la parte norte de Israel. Él gobernaba ahí el rey Acab. Sin embargo, dice la Escritura que Acab no estaba haciendo bien las cosas. Esto no estuvo bien. En eso le erró Josafat porque no pidió su guianza, la guianza de Dios en ese momento para tomar dicha decisión. Y él se dejó mover más por los sentimientos, así que decidió apoyar a Acab. Eso no agradó a Dios. Ya, mire, quiero mencionar esto porque Josafat tipifica amabilidad, tipifica alguien que es cordial, tipifica alguien que es sagaz, pero también tipifica alguien que se preocupa por los demás. Josafat quisiera ayudar a toda la gente. A él le duele que alguien esté pasando por un problema, a él le llega aquello. Por eso Josafat tipifica ese tipo de persona. Menciono esto porque es algo así que lo está moviendo a él a ayudar al rey Acab, cuando no debería de haberlo hecho, porque Acab andaba mal con Dios, no era tampoco plan o voluntad de Dios que lo hiciera. Sin embargo, él, al no consultar a Dios, él decidió hacer alianza con Acab. Eso trajo consecuencias también en esa mala decisión. Otra cosa que no hizo bien fue que tomó a una hija de Acab, llamada Atalía, para que se convirtiera en la esposa de su hijo, Joram.
Esto tampoco fue del agrado de nuestro Dios, trajo consecuencias para el reino de Judá. Esas son algunas cosas que podemos mencionar respecto a Josafat. Pero otra de las cosas que tenemos que mencionar es que capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas menciona que él era un hombre también muy bendecido. Estaba bendecido en todos los aspectos, le había ido muy bien hasta ahí, porque vuelvo a repetir, a pesar de que erró en algunas decisiones, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que después aprendió a poder, primero, antes de tomar una decisión, consultar al Todopoderoso, al Omnipotente. Por eso el tema de hoy que le hemos titulado así, Pasos hacia la Victoria, como un tema general, bajo el título, No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Sucede que ahora Josafat se encuentra en otra condición. Los moabitas y amonitas se han unido juntamente con los sirios para venir a pelear contra Josafat. Ellos traen toda la seguridad de vencer a Josafat porque el número rebasa mucho al ejército de Josafat. Se han unido estos dos grupos, moabitas y amonitas, que son descendientes de Lot. Son acérrimos enemigos de Israel, acérrimos enemigos de Josafat. Y hoy se han unido para pelear. Esto usted lo puede encontrar en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante. Dicen los primeros versículos que cuando Josafat supo, porque alguien fue a avisarle a Josafat que venía un gran ejército, era muy numeroso ese ejército. Dice el párrafo, una gran multitud viene contra nosotros. Dice el párrafo 3 del capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas que Josafat le entró un gran miedo, tuvo temor. Amén. Al darse cuenta, al enterarse que vino un gran ejército contra él. Sin embargo, en ese momento de crisis, en ese momento difícil, en medio de ese problema, de esa dificultad, él hizo algunas cosas tan significativas, tan importantes, que lo llevó a obtener la victoria. Y una de las cosas que él hizo, que es la parte que yo le quiero dejar al pastor Guillén, porque el verso 3 dice, pastor Guillén, que él le entró un gran miedo, ¿no? Al enterarse que viene una gran multitud, le entró un gran miedo. Probablemente cuando nos hemos enterado de algún problema que se avecina, o cuando estamos enfrentando un problema, probablemente nos ha pasado lo mismo. En ocasiones nos ha pasado eso, ¿no? Que de repente llegó el problema, pasamos por una crisis de diferente índole, ¿no? Y en ese momento la cosa se complica y a veces no hemos sabido qué hacer. Hay personas que se han desesperado. Hay personas que han empezado a renegar, hay personas que han culpado, porque eso es lo que el diablo pretende hacer cuando llega el problema, lo utiliza el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, para golpearnos, para pegarnos, para lastimarnos, para hacer que tropecemos, que podamos abrir nuestros labios para blasfemar, para renegar, para acusar, para culpar a Dios. Eso es lo que el enemigo pretende. Por eso tengamos mucho cuidado, amado amigo, amado hermano. Seguramente está usted pasando por algún problema, alguna dificultad, o irá a pasar, o iremos a pasar, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tomemos ejemplo de la vida de Josafat en estos pasos que él dio, porque estos pasos él los dio y le funcionaron, porque fue muy cuidadoso en tomar ahora otra decisión. Él fue muy cuidadoso, porque ahora lo que hizo fue que ahora él se humilló delante de Dios. Y esta parte le quiero dejar al pastor Guille. Amén, hermano. Sí, un tema muy, muy bonito, muy, muy interesante, amén. Pasos hacia la victoria, amén, porque en veces le decimos, yo le soy fiel a Dios, pero hay algunos pasos, amén, que algunos personajes de la Biblia, tanto hombres y mujeres, los pusieron en práctica, amén, y le funcionaron. Y hoy en esta ocasión a Josafat le funcionó esa estrategia, amén, como decía nuestro hermano pastor, que es un sinónimo de bendición, de ayudador. Y ahora Josafat tiene todo en contra, por decirlo así. En el capítulo 20 del verso 1, verso 2, vienen y le dan la noticia, amén, hermano. Y aquí lo importante es que en los momentos de crisis no tenemos que olvidarnos de las promesas de Dios, porque en veces viene el enemigo y nos bloquea nuestra mente, amén, nos bloquea nuestros pensamientos, y el enemigo nos orilla, amén, a acudir a otras cosas que no funcionan, amén, y siempre va a funcionar la palabra del Señor. Y en esta ocasión, amén, Josafat hizo una estrategia muy, muy bonita. En el verso 2 lo mencionaba el pastor Francisco, que su misma gente viene y le dice que viene una gran, gran multitud
hacia él, amén, que vienen estos dos ejércitos unidos. Entonces, claro, a lo mejor en ese momento Josafat, por su mente llegó a pensar que ellos son menos y probablemente podían sufrir una derrota, pero este hombre se acordó del Dios, amén, del Dios de su padre, del Dios de Israel, que él era el que podía ayudarlo. Y el primer paso, yo lo veo así, uno de sus pasos es platicar con Dios, creerle a Dios. Y en el verso 3 vemos que él dice que sí se humilló, ¿verdad? Tuvo temor, pero ese temor ante Dios, amén, ese temor que dice que humilló su rostro en tierra, amén. Y esto nos da una gran lección, que al humillar su rostro en tierra, este hombre platicó con Dios, amén. Este hombre abrió todo su corazón con Dios y tal vez se humilló hasta decirles, no podemos, nos van a destrozar, pero tú eres el Dios poderoso, tú nos vas a ayudar. Y allí yo creo que es uno de los pasos muy importantes, hermanos pastores, que este hombre empieza a platicar con Dios, amén. Y le creyó a Dios, porque hay gente que le cree a Dios, pero se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque no ha platicado con Dios, amén. Cuando platicamos con Dios, viene el Espíritu Santo y nos abre el panorama. Es como cuando tenemos tal vez un problema jurídico, amén. Mientras no está nuestro abogado, estamos asustados, estamos turbados, no hayamos qué hacer. Pero ya el licenciado, calma, tranquilícese, respire profundo, la situación es esta. El licenciado viene y nos da un confort, ¿verdad? Viene y nos da una ayuda. Entonces, así es el Señor, así es Jesús. Cuando empezamos a platicar con Él, este es el primer paso que tenemos que hacer, platicar con el Señor, decirle, Señor, aquí están mis cargas, además, aquí están mis proyectos, amén, porque ahorita estamos hablando que a Josafat se le viene un gran problema, amén, pero tal vez ahorita hay gente que no tiene un problema, pero lo decía usted, hermano Pastor Francisco, que no esperemos este problema, sino platicar con Dios para cuando llegue el problema, porque tal vez un día lo vamos a pasar, el problema, tal vez usted tiene un negocio, ahorita le está funcionando muy bien, y qué bueno que esté practicando este primer paso, platicar con Dios, porque va a venir esos procesos, o el mismo enemigo, ¿verdad? Va a tirarle como acusó a Job, ¿verdad? Tu siervo Job, el justo allá en la tierra, pero qué bonito que cuando vengan estas adversidades, hacer lo que hizo este hombre, humillarse, platicar con Dios, y le funcionó esa primera estrategia, hermano pastor. Sí, amén. Estamos, amados hermanos, amados amigos, hablando acerca, amén, de los pasos hacia la victoria, que es el tema que hoy estamos compartiendo, basado en la vida de Josafat, ¿no? En el reinado de Josafat. Estábamos ahorita mirando, amén, unos pasajes de la Biblia que está en el capítulo 20, dice que se aproxima un gran ejército que viene a pelear contra Josafat. Y en ese momento Josafat, cuando se entera, dice el párrafo 3 del capítulo 20 del segundo libro de las crónicas, que le entró un gran temor, ¿no? En ese momento difícil, amén, porque él se da cuenta, entiende que humanamente hablando no hay posibilidades de poder vencer ese gran ejército. Lo rebasa por mucho porque se han unido dos grupos, los moabitas y amonitas, que son descendientes de Lot, juntamente con los sirios. Así que viene un gran ejército que odia a Israel, que odia al reino de Judá, que odia a Josafat y que viene muy seguro que va a vencer. Eso provocó en Josafat un temor, un miedo hasta cierto punto. Pero ¿qué fue lo que hizo Josafat? Que es lo que estábamos mirando. Uno de los pasos que Josafat hizo, que fue un paso acertado realmente, es que dice el verso 3, que él se humilló su rostro delante del Todopoderoso, platicó con Dios, consultó con Dios, habló con Dios. Esto habla como primer paso de humillación, habla como primer paso de platicar con Dios, consultar, preguntarle, Dios, tú eres el Todopoderoso, dime qué hacer, dime por dónde irme, dime cómo debo de actuar. Que eso es tan importante, amado hermano, amado amigo, porque regularmente mucha gente cuando pasa por ciertas dificultades, problemas, en lugar de consultar a Dios, pretende darle él mismo salida, ¿no? Tiene una confianza en sí mismo que cree que él tiene toda la razón como para poder enfrentar la situación. Sin embargo, nos vamos a equivocar, se va a equivocar, porque sin Dios no vamos a poder lograr, no vamos a poder salir adelante. Si no consulta a Dios en la dificultad, en el problema, las cosas no le van a funcionar, no la va a hacer, no le van a salir bien.
Necesitamos en ese momento de crisis, en ese momento de problema, dificultad, a dar ese primer paso que dio Josafat, consultar a Dios, preguntarle a Dios, orar, platicar con Él y creerle a nuestro Dios. No solamente es acercarnos a Él para platicar con Él, sino con una confianza de que Él tiene todo el poder para darnos la victoria y todo el poder para detener toda la adversidad y convertirlo todo aquello en una gran victoria para la gloria y la honra de su nombre. Ahora, yo esta parte se la dejo al Pastor Lorenzo. Esta parte que estamos hablando, le dejo algo que nuestro hermano quiere compartir también con ustedes, relacionado al mismo tema. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Andaba pensando de las cosas que, bueno, que todos los pasan, ¿verdad? A veces podemos ir a un día al trabajo y el jefe los dice, ¿sabes qué? Ya no te necesito, ¿verdad? Y si una cosa y estás pensando, ay, tú sabes, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro, la aseguranza? Y todas estas cosas, andamos pensando, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos dinero en el banco, si no ponemos cosas para destinar para vivir esas semanas o mes? Y yo pienso que mucha gente le ha pasado así, me ha pasado a mí, cuando el jefe me ha decidido, ya no te necesitamos este día, no necesitamos y perder el trabajo. Ahí es donde viene, en veces viene el miedo, ¿verdad? Es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer ya? Tú sabes, ya perdí mi trabajo. Necesito poner comida en la mesa. Tengo tengo tres niños que necesito a soportar y todas estas cosas vienen en nuestra mente. Y no nomás eso, puede ser con el esposo o la esposa puede venir en la casa y decirte, sabe que ya no te amo, quiero un divorcio o quiero esto. Esos son las cosas, problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. En veces cosas pasan así, pero en mi situación, que cuando yo perdí mi trabajo, la primera cosa que yo busqué, porque sí me dio miedo a mí, si no pagamos la renta, pues la cosa, ¿cómo se llama el hombre que puede venir, decirte, tú sabes, te quiero que sacarte de la casa, sí, porque no estás pagando la renta, o te quitan el carro porque no estás pagando el carro, o cosas así, ¿verdad? Y yo me pienso en ese día que vine enfrente de Dios y orando a Dios, ¿verdad? Y no fuera la primera, ¿cómo se llama? Oración que ha dado, pero oraba todo el tiempo, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios, dale que Dios es un gran Dios y es un Dios poderoso, tú sabes, dándole la alabanza a Dios. Y ese tiempo sí vine a Dios, ese Dios, usted es un Dios poderoso, dice la Biblia que usted los va a darnos el pan, a darnos ropa y todo, y a sostenerlos, ¿verdad? Que no te apures, vengo ahorita, Dios, ahorita perdí mi trabajo, ahorita no, acabando este mes no voy a pagar no voy a poder pagar la renta, no voy a poder pagar el carro, o poder comida en la mesa. Y yo me acuerdo ese día que andaba dando oración a Dios, y diciendo que es un Dios poderoso, que pues yo vine a Él, pues ¿a quién voy a ir, ¿verdad? Porque yo no sé qué voy a hacer, no sabía dónde ir para buscar trabajo, pero cuando andaba orando a Dios y dándole la alabanza a Dios, se me vino en la mente que vi a este hombre, a ver este hombre que yo conocía, y pues me moví, porque cuando yo pensé que eso vino a mi mente, yo me andaba diciendo que Dios me andaba diciendo a mí que vea a este hombre,
So fui a ver a este hombre, me puse un traje, una corbata y traje, y fui a ver a este hombre, que era el presidente de su compañía, y me dejó entrar y hablamos por una media hora, y pues me dio trabajo, me gocé porque fui el mismo día que cuando me dejaron ahí, el mismo día tenía trabajo. Y pues me gocé que vine a la casa y iba a comenzar el trabajo el otro día. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Si nomás vinimos a Él por nuestros problemas, ¿verdad? Pero la cosa es que también Jehoshaphat era un hombre de Dios. Uh-huh. Él dijo, él dijo que él quería a meterse en los pasos de Dios. Igual como su papá David y también su papá, su mismo papá. Y vemos que Jehoshaphat andaba amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma amaba a Dios, ¿verdad? Que él quería cambiar su equipo, su cambiar que él mandó las leyes y bueno, le voy a dejar, vamos a ir a un video musical, amados hermanos, amén, y regresamos ahorita con ustedes con el tema Pasos hacia la Victoria, amén, Pastor Lorenzo. Estamos nuevamente con ustedes, amados hermanos, con el tema Pasos hacia la Victoria, basados en la vida de Jehoshaphat. Esta historia se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, desde el capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 hablan acerca del rey Jehoshaphat, pero nosotros estamos ahorita basando este mensaje en lo que es el capítulo 20, verso 12, que dice en la última parte, dice Jehoshaphat, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Estamos hablando de que Jehoshaphat está a punto de enfrentar un gran ejército, que rebasa por mucho el ejército de él. Él tiene cierto temor, pero es ahí donde él hizo algo tan importante, que es uno de los pasos que puede llevarnos a convertirnos en unas personas victoriosas o obtener una victoria sobre el problema, sobre la dificultad. Y uno de los pasos que hizo es que él consultó a Dios, se humilló delante de Dios, platicó con Dios y creyó en nuestro Dios. Así que eso es el primer paso que hemos estado mencionando, que habla la Biblia respecto a lo que hizo Jehoshaphat. Uh-huh. Dejo esta parte al Pastor Lorenzo para que concluya lo que él nos estaba explicando de ese testimonio, que cuando él pasó por ese problema, no tenía empleo, oró a Dios, platicó con Dios, y después fue a tocar puertas y Dios le abrió puertas y le dio un empleo. Pastor, para que pueda concluir su testimonio. Amén, gracias, hermano. Y como andaba diciendo, fui y a encontrar trabajo y encontré a alguien que me dio trabajo. Y la cosa bonita es cuando me dio ese trabajo, andaba siendo más. Me dio más, ¿cómo se llama? Iba a ser más dinero que el otro trabajo que tenía. Y es la bendición que Dios me bendició más con en este trabajo que tenía. Y la cosa es que tenemos que tener esa confianza con Dios cuando, sí. Y cuando tenemos, tenemos esa confianza, cuando estamos bien con Dios. Sí, y es la cosa, cuando estamos bien con Dios. Gracias a Dios. Amén. Entonces, primer paso, ¿no? Pastor Lorenzo, Pastor Guillén, que dio Jehoshaphat fue que él se humilló delante de Dios. Esto habla de que platicó con Dios, habla de oración también. Pero también dice otro párrafo que le creyó a nuestro Dios, ¿no? Usted puede ver, amado hermano, esto en el verso 3 del capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, que dice que le entró temor a Jehoshaphat, pero se humilló delante de Dios, dice el párrafo. Y en el verso 20 dice de esta manera, el verso 20 dice, la última parte del verso 20, él ahora le invita al pueblo Jehoshaphat a que le puedan creer a Dios. Él le cree a Dios y él quiere que la gente le crea también a Dios. Y él dice, creed en Jehová vuestro Dios
y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice Josafat en el capítulo 20, en su verso 20, dice esta parte. Primer paso, cerramos con este primer punto, es que Josafat platicó con Dios y le creyó a nuestro Dios. Vamos a hablar el segundo paso, pero antes de ello, vamos a estar orando ahorita por Violeta Quiroz. Amén, ella tiene por ahí algunos problemas. Ella dice, pues más llenura de la unción del Espíritu Santo, que Dios la llene más con su presencia. Amén. También Margarita, sanidad, tiene problemas de alta presión también. Adrián Gámez tiene problemas de alcoholismo. Vamos a orar por él, vamos a orar por su familia, perdió su familia, perdió su trabajo a causa del vicio. Por Maribel y su esposo. Luis Ángel, también restauración matrimonial por sus hijos. Y por Olga, amén, salvación y sanidad también se pide. Así que vamos a orar, vamos a dejar estos minutitos. Vamos a, ahorita antes de seguir el segundo punto, vamos a orar por estas peticiones. Padre, te rogamos por Olga, que obres, ella pide por salvación y sanidad. Rogamos que hoy ella esté recibiendo algo muy bonito, algo muy especial ahorita, donde Olga se encuentra escuchando o viendo este programa. Ahí, Dios, que ella reciba algo tan bonito. En el nombre precioso de Jesús, por tu sangre preciosa, por Maribel y su esposo también, Luis Ángel, restaura su matrimonio, sus hijos, te pido por ellos, por este matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, que ellos hoy reciban, Dios, bendición, que se pueda restaurar el matrimonio de Maribel y de Ángel. También por la petición de María, por la señora Juana Arellano, sanidad, tiene problemas de bronquitis, Dios, te pido por ella también, Señor, por Ninza Infante, también por su hijo, restauración matrimonial, obra en su hijo, restaura su matrimonio de su hijo, Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, que esa gente que ahorita está escuchando reciba una bendición, que hoy ellos, que esa gente que está pasando ahorita por problemas, que hoy den ese paso como lo hizo Josafat, mi Señor, ese paso de primero platicar contigo, ese paso de hablar con usted, Señor, y pedir dirección para que puedan salir adelante en medio de esa dificultad o de esa situación que ahorita están viviendo. En el nombre de Jesús, afirmo victoria, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén. Y continuamos con el segundo paso, pastor. ¿Cuál fue el segundo paso que dio Josafat? Amén, hermanos. Usted que está ahí frente a su televisor, estamos con ese tema. Amén. Pasos hacia la victoria. Amén. Y si hay alguien allá a un lado de usted viendo junto a su programa, dígale pasos a la victoria. Amén. El primer paso ya quedó muy bien aclarado, ¿verdad? Es platicar con Dios. Amén. Orar con Dios. Amén. El segundo paso es reconocer que no es por nuestras fuerzas, amén, uh-huh. Y lo podemos ver con Josafat, amén, hermano. Esta es una puerta muy bonita que se abre, o una ventana que se abre. Reconocer es humillarnos, amén, reconocer es rendirnos, amén, que no podemos, que nosotros no vamos a hacer nada, sino solamente Dios. Y aquí cuando uno se humilla, cuando uno reconoce que es Dios, se abre la puerta hacia la bendición y sobre lo natural. Y lo podemos ver ahí en el versículo donde nos desprendimos con la predicación, con el tema, amén, de pasos a la victoria, amén. Mismo Josafat dijo, no sabemos qué hacer, amén. Josafat era un hombre inteligente, así como usted, era un hombre sabio, así como usted, era un hombre que confiaba en un ejército, porque tenía un ejército, y tal vez por su mente llegó a pasar que podía hacerle frente a los ejércitos que habían venido a hacerle la guerra, la batalla. Pero yo me atrevo a decir que en la mente de Josafat vienen esos momentos donde el Espíritu Santo viene y se nos revela, amén, que Él está con nosotros. Y esa declaración que hizo Josafat, ¿verdad? No sabemos qué hacer y volvemos a ti. Nuestros ojos. Quiere decir que probablemente había poca soberbia, ¿verdad? Porque al decir, volvemos a ti, nuestros ojos, quiere decir que sus ojos estaban puestos tal vez en las fuerzas de su ejército, tal vez estaban puestas las fuerzas en el conocimiento de Josafat, pero ahí llega el Espíritu Santo y le revela a Josafat que,
que Él está con él y luego Él le dice, no sabemos qué hacer. Como Josafá haciéndose un lado, amén, y poniendo a Dios en el lugar, amén, en el punta de lanza, en el punto medular, ¿verdad? Señor, eres tú. Y ahí Dios se glorificó. Y así usted, amada persona, practique este segundo paso, amén. Humíllese a Dios, amén, y hágase un lado. Y verá que Dios va a hacer todo perfectamente bien, pastor. O sea, el segundo paso, ¿no? Sí, entonces es que el segundo paso, amado hermano, amado televidente, es que hay que reconocer que no es por nuestra fuerza, ¿no? Que es solamente por la misericordia del Señor. Reconocer que no es por nuestra fuerza. Esto usted lo puede mirar en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 12, cuando él dice, oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza, dice, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos, dice, qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Decía el pastor, probablemente se miró tentado, ¿no? El pensar probablemente que él podía también salir adelante según su capacidad, según lo que él sabía hacer, ¿no? Sin embargo, él tuvo mucho cuidado. Él entendió que no era por su sabiduría, no era por su inteligencia que él tuviese, también sus habilidades que él tuviese, sino que era únicamente por el poder de nuestro Dios. Y eso es tan importante, ¿no? Porque la habilidad, definitivamente, los dones, los talentos, todo lo da nuestro Dios. Y todo lo que logremos en la vida siempre va a ser por la infinita misericordia del Todopoderoso, ¿no? Y aquí Josafat, él está inyectándole eso a la gente, le está haciendo ver que no confíen en su ejército realmente, que confíen en el ejército del Todopoderoso, que confíen en el poder del Todopoderoso. Por eso él dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué importante, amado hermano, amado amigo, que cuando estemos pasando por dificultades como lo está pasando Josafat, uno, podamos hacer, primero, platicar con Dios. Número dos, el reconocer que nunca va a ser por nuestra fuerza como vamos a obtener la victoria, sino únicamente por las fuerzas de nuestro Dios, amén, únicamente por la misericordia del Señor. Ahora vamos a mirar el tercer punto, pero quiero dejar esta parte al pastor Lorenzo. Antes de ello, vamos ahorita a estar orando, quiero solamente decirles que, ¿verdad?, que estemos orando por la familia Córdoba Lucero también. En estos días partió nuestra hermana pastora, la hermana Betty con el Señor. Y bueno, pedimos oración por el siervo de Dios, por el hermano Lalo Córdoba, que Dios continúe dándole fuerza, fortaleza también, y siga usando la congregación del Buen Pastor. Así que nuestras oraciones por la congregación del Buen Pastor y por la familia Córdoba Lucero también, y la familia Lucero Ramírez también pedimos por ellos. También por la familia Mauricio, también una familia de la congregación que también perdieron un ser querido. Que Dios les continúe dándole fortaleza. La familia Chacón, siervo de Dios, partió en estos días también con el Señor. Y bueno, su familia, la familia Chacón, pedimos también por ellos que Dios les continúe dándole las fuerzas que se requieren en momentos como estos que solemos pasar como personas, como seres humanos. Nadie estamos exentos de pasar este tipo de situación, pero tenemos una esperanza que cada persona que parte de este mundo sirviéndole a Dios, hay una esperanza linda, hermosa, de poder estar con el dador de la vida, con el Todopoderoso. Dejo esta parte al pastor Lorenzo, estamos ya a unos minutos de terminar y quiero darle esta participación al pastor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Josafat estaba bien con Dios, ¿verdad? Vemos que estaba bien con Dios, amaba a Dios, pero a veces cuando no estamos caminando bien con Dios, es cuando no tenemos esa confianza con Dios. Y hasta en Mateo 15, 8 y 9 andaba diciendo que Jesús andaba diciendo que la gente se acerca a mí con su boca y con sus labios me dan oración, pero su corazón está lejos de mí. Corazón está lejos de mí. En veces no tenemos esa confianza. Queremos que estamos bien con Dios, pero en veces no estamos bien con Dios. Y la cosa es andaba leyendo Salmo 50 y dice 15, dice llámame cuando tienes los problemas, ¿verdad? Y yo te saco de esos problemas.
Dices, pero los que están malos, los que están malos, no declaras mis promesas, no declaras mis promesas con tu boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no te doy instrucciones, y esas instrucciones, lo que estás haciendo, mejor que obedeces esas instrucciones, lo que estoy en mis leyes, lo que estás diciendo, los tiras para atrás. Mejor que obedecer, los tiras para atrás y no los obedece, ¿verdad? So, la cosa es que queremos orar a Dios y para tener esa confianza que cuando nosotros tenemos formados, Dios va a estar ahí. Amén. Sí, amén. Entonces, en este caso estamos hablando del tercer punto. Ahorita vamos a entrar. El segundo punto es que Josafat reconoce que no es por su fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Es por la fuerza del Todopoderoso. De hecho, esto usted lo puede leer, amado hermano, amado televidente, en el verso 15 del capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Él dice de esta manera, dijo, oíd Judá todo, dice, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no tengan miedo, no estén con miedo delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, dice, sino de Dios, dice. O sea, se le está diciendo, no tengan miedo, porque la guerra no es de ustedes. Este es un asunto ya con Dios. Uh-huh. Estos se han metido en problemas con el Todopoderoso. Así que no tienes que hacer nada, no tienes que meter las manos, porque la batalla es del Todopoderoso. Josafat reconoció que no era por su fuerza, y Dios iba a hacer algo impactante. Amén. Iba a avergonzar ese gran ejército que viene contra Josafat. Así que paso número dos, amado hermano, cuando enfrentes dificultades, problemas, lo primero que hay que hacer es que necesitamos aclamarle a nuestro Dios. Segundo, reconocer que no va a ser por nuestras propias fuerzas, sino va a ser por la misericordia de Dios, que la batalla es del Señor, amén, que si usted está confiando en el Todopoderoso, Él se va a encargar, Él sabe cómo tiene que hacer las cosas, pero tenga esa confianza en el dador de la vida, en el Todopoderoso. Punto número tres, Pastor Guillén, tenemos 10 minutitos. Tercer paso, amén. Rápidamente para sí, ir cerrando. Sí, amén, el tercer paso, amén, la obediencia, ¿verdad? Esto va enlazado en el primer paso, lo estás practicando, platicar con Dios, orar con Dios. El segundo paso es reconocer, amén, que es las fuerzas de Dios. Y el tercer paso es la obediencia, amén, un punto clave, un punto muy bonito, muy interesante que Josafat lo vivió, ¿verdad? Lo podemos ver del verso 1 hasta casi el final del capítulo, ¿verdad? Cómo Josafat fue haciendo estos pasos hacia la victoria, amén. Entonces, aquí hay algo muy bonito porque en el verso 16, pues Dios le dice, ¿verdad? Que el ejército va a subir por este lado y tú espéralo de este lado, dice, pero está tranquilo, amén. Lo quiero leer ahí en el verso 18, amén. Como Josafat fue muy obediente y a través de esa obediencia Dios le dio la victoria. Entonces Josafat, verso 16, dice, mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis juntos al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y verso 17, amén, aquí podemos ver la obediencia, amén, de que Dios le dijo, está quieto, está tranquilo, amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que practicar esa obediencia, amén, que uh-huh. Si ya Dios dijo que lo va a hacer, solamente créele y espera en el Señor. El verso 17 dice, no habrá para qué pelear ustedes en este caso. O sea, parafraseándolos, ustedes no van a meter las manos, Josafat, estén observando, estén quietecitos y es que estén tranquilos. Dice, paraos y estar quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, sí. La obediencia, hermanos pastores, es la clave del éxito, amén, la obediencia, amén, como pastores, tenemos que practicar la obediencia y la congregación la obediencia. Dejo... Sí, amén. Tercer punto, ¿verdad? Sí. Es el que estamos ahorita mencionando. Uh-huh. Como tercer punto es la importancia de obedecer a nuestro Dios, ¿no? Porque Josafat, él ha entendido que tiene que platicar con Dios, se tiene que humillar delante de Dios, lo ha hecho. Ahora él sabe que no va a ser por su fuerza como va a obtener la victoria, sino que es por la fuerza del Señor, él lo sabe. Y tercer paso, ¿no? El tercer paso es que él obedece a Dios.
porque Dios le dice en el verso 16 que el pastor Guillén ha compartido, 16 y 17, él le dice, no metan las manos, usted puede leerlo, el verso 17, le dice primero que no peleen ellos, no es un asunto que ellos lo tienen que resolver, este asunto lo tiene que resolver, sí, Dios, amén. Por eso le dice, paraos, estad quietos, ve la salvación, dice, de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo, no desmayen, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Indicaciones de Dios para con Josafat y Judá es mañana van a descender contra ellos, no van a meter las manos, van a estar parados, van a estar quietos, así que tranquilos. Dice, porque ya le había dicho el Señor, porque la batalla es de él, la guerra, sí, es de él. Amén. Así que el tercer paso es que tienen que estar ellos tranquilos, el tercer paso. Amén. No se tienen que mover, Josafat. Esto habla de obediencia, porque fue exactamente, amado hermano, amado televidente, fue exactamente lo que hizo Josafat. Josafat se detuvo, amén, y él sabía en qué momento, amén, él tenía que actuar, amén, o hacer algo. Pero Dios no lo dejó hacer nada, definitivamente. Él le dice, estate quieto, así que déjame este asunto. Ese fue el tercer paso. Estamos hablando de los pasos hacia la victoria. Josafat dio unos pasos hacia la victoria que le funcionaron. Uno de ellos habló con Dios en medio del problema, reconoció que era por la fuerza de Dios, y tercero, obedeció a nuestro Dios. Vamos a orar, hay unas peticiones también que vamos a estar orando, estamos por cerrar, amado hermano, amado amigo, estamos con el tema Pasos hacia la Victoria, basados en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 12. Se pide oración por Lorenzo Rodríguez, Adrián Rodríguez, también vive en problemas, tiene drogas, María Trinidad, problemas en su corazón y sus ojos, Hilda Sanidad, amén, de asma, Anthony también, sabiduría, Patricia, pide también oración. Vamos a orar, Dios, rogamos por Patricia, Dios, ella te pide que le des entendimiento, le des sabiduría también. También, Dios, te pido por esta damita que pide oración por su madre, por su hija, paz, que haya paz en ellos, en el nombre de Jesús. Por Lolita, Dios, te pido también por su petición. Por María Rentería, también sanidad completa. Por Elizabeth, su hijo tiene problemas de rebeldía contra su madre. Te pido que tú obres en su muchacho. En el nombre precioso de Jesús, declaro victoria. También te rogamos por la familia Córdoba Lucero, que le des fortaleza. Le des fortaleza también a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Lalo Córdoba, que reciba fuerza, su pequeño Isaac también, lo pongo en tus manos. También por la familia Chacón, que le des fortaleza, Dios, por la partida de tu siervo Carlos, Dios, la familia ahorita está pasando por este momento muy fuerte, pero te pido que les des fortaleza en este día. Señor, cada familia que ha perdido un familiar, dale las fuerzas. Las personas que están pasando ahorita por un problema, una dificultad, Dios, que hayan escuchado este mensaje, Dios, que lo pongan en práctica, que platiquen contigo, que entiendan que va a ser por tu misericordia, como van a salir adelante, por tus fuerzas, que obedezcan en el nombre precioso de Jesús, en nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén, amén. Pastor, estamos por terminar. El último paso que dio Josafat, si lo quieren anotar, que es algo rápido porque tenemos dos minutitos, es que el último paso, cuando Dios le dice, estate quieto, es que lo que él hizo, lo que sigue, es que él oró a Dios y se humilló y le adoró. Habla de adoración, empezaron a cantar, empezaron a adorarle al Omnipotente. Y cuando empezaron a adorarle, así acaba diciendo esta historia, que el Señor confundió a los ejércitos enemigos y empezaron a matarse entre ellos, dice, cuando ellos empezaron a adorar. Así que cuatro pasos importantes: uno, orar a Dios; otro, reconocer que no es por nuestra fuerza; otro es obedecer; y el cuarto es adorar a Dios en medio de la dificultad. Porque cuando Dios le dijo, estate quieto, ¿qué fue lo que hizo nada más Josafat y su ejército y el pueblo de Judá? Empezaron a adorar a Dios, y allá en el campo de batalla los ejércitos se empezaron a confundir y entre ellos se quitaron la vida. Vea, sí, qué tan importante, amado hermano, amado amigo,
el poder confiar en nuestro Dios. Hoy le invitamos a que confíe en el Señor, abra su corazón al Señor y dígale: Señor, ahorita que estoy pasando por esta dificultad y este problema, Dios, yo he entendido que debo de platicar contigo y que tú eres el que tienes el poder para ayudarme. Yo quiero obedecerte, Señor, y quiero recibir las indicaciones. Quiero hacer bien las cosas para que me vaya bonito en la vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por apoyar el canal 38. Fue un placer, una bendición poder estar con ustedes en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Siga apoyando el canal 38. Bendiciones a todos ustedes en donde quiera que usted se encuentre. En el nombre precioso de Jesús, reciba amén. La bendición de hoy, de este día, para su familia, para ustedes, para sus seres queridos, para todas las personas que le rodean. Gracias. Amén.